Hubo una reunión en el Parque de la Democracia, gestionada por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia, a pedido de algunos socios comerciantes que tienen sus locales en Avenida Sarmiento, por los recurrentes cortes de calles que están sucediendo ahí, para poder tratar con el Ministerio de Seguridad. Y estuvo presente el funcionario Gerardo Stanchef y algunos funcionarios de la Policía de la Provincia del Chaco, escuchando lo que están pasando, digamos, de voz propia de parte de los comerciantes que tienen sus locales, sus negocios, sus comercios en esa zona, debido a los cortes de calle, los inconvenientes y los serios perjuicios que le causa esta problemática a ellos. Como siempre decimos, nosotros desde la Cámara de Comercio de Resistencia respecto a este tema, es una problemática que aqueja realmente al comerciante, tanto en el microcentro como en aquellas arterias principales donde se producen los cortes. Nosotros estamos de acuerdo con el derecho a manifestarse de cualquier ciudadano. Simplemente lo que se viene solicitando a las autoridades es que los comerciantes puedan trabajar sin verse perjudicados, ¿no es cierto? Ese día en la reunión, los funcionarios del Ministerio de Seguridad, representados por el señor Gerardo Stanchef, se han comprometido a acercar un mediador que esté de manera permanente en esa zona para poder tratar esta problemática. Y los comerciantes, bueno, le han manifestado la situación que están viviendo, el perjuicio que le causa todo esto, y bueno, quedaron de que esperan respuesta por parte de las autoridades pertinentes para que se solucione esta problemática. Y nosotros como entidad lo que hacemos es gestionar, somos una entidad intermedia entre los socios y las autoridades competentes del Estado que tienen la facultad, digamos, para realizar lo que ellos consideren, digamos, para encontrar la mejor solución a este tema, ¿no? Y hemos tenido, la verdad, que en estos últimos 60 días varias reuniones con distintas autoridades, incluso hasta con el mismo gobernador y demás, ante este planteo, así que bueno, quedaron en que ellos... Siempre las autoridades son las que tienen el poder de decisión y también la facultad de encarar una solución a este tema. Lo que manifiestan los comerciantes, como han manifestado tanto los de Avenida Sarmiento como los del microcentro, es que les baja la venta un 50% aproximadamente en los horarios de corte, y justamente en la mañana es el horario comercial quizás más fuerte que tienen algunos comercios, y cuando suceden los cortes de calle se encuentran con las ventas prácticamente por la mitad, y más en un contexto en donde hay algunos comercios, algunos rubros que están atravesando un momento duro, ¿no es cierto? Eso es lo que le manifiestan a las autoridades los propietarios de los comercios. Como siempre lo mencionamos, nosotros no tenemos nada en contra de que la gente se manifieste y pueda hacer visible sus problemáticas y su situación. Siempre hablamos nosotros de lo que a nosotros nos perjudica, que es el corte de calle, pero para nada estamos en contra de que la gente pueda manifestar.